Noticia impactante y de última hora. Científicos descubren los planetas TOI 4600b y TOI 4600c. En un remoto rincón del universo se ha hecho un emocionante descubrimiento. Dos enormes planetas similares a Saturno están dando vueltas alrededor de una estrella parecida al Sol, a una distancia de unos 700 años luz de distancia. Lo más sorprendente es que uno de estos planetas tiene un año excepcionalmente largo de 483 días, lo cual lo convierte en uno de los más fríos jamás encontrados por el satélite TESS de la NASA. Estos planetas, llamados TOI 4600b y TOI 4600c, podrían ser piezas cruciales en el rompecabezas de cómo se forman y cambian los grandes planetas gaseosos. Además, su descubrimiento ayuda a llenar un vacío en nuestro entendimiento sobre los planetas gaseosos, que se encuentra entre los gigantes como Júpiter y Saturno de nuestro sistema solar, y los Júpiter calientes, que se han encontrado en otras partes de la galaxia. La caza de planetas alrededor de otras estrellas ha revelado una gran cantidad de mundos, pero hasta ahora se han encontrado pocos con órbitas tan largas. El método principal de detección, que se basa en buscar las sombras que producen los planetas al pasar frente a sus estrellas, es más efectivo para encontrar planetas con órbitas cortas. Sin embargo, un equipo de científicos utilizando datos del TESS pudo confirmar que estos dos planetas tienen órbitas de periodo largo, 83 días para uno y 483 para el otro. Aunque sus órbitas pueden no ser tan impresionantes como las de los gigantes gaseosos en nuestro sistema solar, los planetas TOI 4600b y TOI 4600c podrían ser una fuente invaluable de información. Son tan fríos que sus temperaturas podrían congelar hasta el más resistente de los viajeros espaciales. Pero para los científicos, ofrecen la rara oportunidad de estudiar gigantes gaseosos con atmósferas más templadas, revelando secretos sobre la composición de estos mundos distantes. Este emocionante descubrimiento fue posible gracias a un equipo internacional liderado por el astrónomo Ismael Mireles de la Universidad de Nuevo México, cuyo estudio fue publicado en The Astrophysical Journal Letters en septiembre de 2023. Saludos y bienvenidos a una nueva noticia de Más Allá del Trabajo Social, las noticias mundiales. En esta histórica noticia, la NASA descubre una supertierra llamada TOI 715b. Según fuentes de la NASA, que te las dejaré en la descripción del video, se ha identificado una supertierra en órbita alrededor de una estrella enana roja, situada a solo 137 años luz de distancia, ofreciendo una oportunidad intrigante para futuras investigaciones. Este sistema planetario podría albergar incluso un segundo planeta similar en tamaño a la Tierra. El planeta nuevo descubierto, TOI 715b, el planeta más grande, se encuentra dentro de la zona habitable de su estrella, lo que lo convierte en un candidato atractivo para buscar signos de vida. El nuevo planeta, llamado TOI 715b, detectado por el satélite TESS, se une a la lista de mundos en la zona habitable que podrían ser examinados por el telescopio Webb, especialmente en la búsqueda de posibles atmósferas, la observación de tránsitos planetarios, como el que realiza TESS, ha revelado este hallazgo inesperado, superando las expectativas iniciales y añadiendo emoción al campo de la investigación espacial. El equipo internacional de científicos, liderado por Georgina Dranfield,
de la Universidad de Birmingham compartió sus resultados en enero de 2024, destacando la importancia de TOI-715b, el nuevo planeta descubierto por la NASA. Y sin más que mencionar, desde más allá del trabajo social, nos vemos en el siguiente video.